En un prestigioso restaurante existe un cocinero fuera de serie. Les amoureux sont comme le bon vin. Ils donnent de la joie ou bien du chagrin. Él es Patricio López Canaleta, o más conocido en el bajo mundo como Pato, quien prepara los platos más exquisitos del restaurante. Pato era halagado por todos sus compañeros. Genio, maestro. Y el jefe le decía... ¡Imbécil! Resulta que Pato no es el chef, pero sí es el repartidor, el típico flaco que todos agarran de cojudo. Pero el sueño de nuestro Pato es ser el mejor chef. Y así poder ingresar a la cocina y estar cerca de la chica que le gusta, Patty. Lastimosamente para Pato, su competencia en esta película es Narciso, pero nosotros lo conocemos muy bien como... ¡Hola! Aparte de esto, tiene que aguantar que la huevito de codorniz le haga bullying. ¿Por qué eres tan cobarde y sonso? Pato es un experto repartidor, pero tiene que cargar con un grupo de pastrulos que siempre le roban la comida. Revisión técnica. Muchachos, tienes que desarrollar la alimentación de los buenos muchachos. Anticuchito para nosotros, que tengas un lindo día. Pásala bonito, ¿verdad? Él vive junto a su abuela, Doña Ruperta. Afuera de su hogar, tiene su puesto de comida, pero su sueño siempre ha sido poner su propio restaurante. Al día siguiente, el tan prestigiado chef hace su babosada del día. Uno debe elegir. ¿Por dónde voy? ¿Por allá? ¿Por aquí? ¿O por allá? Ahora que el chef murió, queda un puesto libre. Lastimosamente para Pato, quien no tendrá ninguna oportunidad de conseguir este puesto, ya que todo está planeado por ella, Wendy Janet, la encargada del restaurante, quien por intereses personales desea que Ricolás sea el nuevo chef. Para su mala suerte, su jefe decide llamarla, indicándole que él prefiere a Patty como la nueva chef. Entonces deciden hacer un concurso de tres, eligiendo ella al último concursante. ¿Quién es el papanata más papa frita de este restaurante? ¿Yo? ¿Finalista para el concurso de nuevo chef? Así es, querido Pato, felicitaciones. Ahora nuestro protagonista tiene la oportunidad de mostrar su talento. Por otro lado, conocemos a Gato, pero nosotros le diremos Lalo, por mil oficios. Resulta que Lalo está en busca de trabajo, así que Paquete le da uno de los trabajos que quedan. Vas a ser vendedor. Gracias. Corvina, corvina, fresca, corvina, ¿quién compra su corvina fresca? Ahora Lalo, como vendedor de corvinas, ha resultado todo un fracaso. Animado por su compañera, hará un último intento antes de renunciar. ¿Tú sabes hacer ceviche? Sí. Súbanlo. Ahora él tendrá que preparar un ceviche para el jefe. Si lo hace bien, será contratado. Cocinas mal, te jodiste. Para su mala suerte, el jefe encuentra una sorpresa en el ceviche. ¿Tú fileteaste? Sí. ¿Sabes qué es esto? Me pina. ¿Y sabes lo que significa? Ahora será mandado a Puerto Angustia por 2 años. Ahora sí continuamos con la historia de Pato. Wendy Janet quiere sabotear el concurso del nuevo cocinero con la ayuda de su tío, Don Gil. Pato está listo para el concurso, nada lo detiene. Tiene los motivos suficientes para demostrar que será uno de los mejores y preparar un plato exquisito con esa... Suerte, chicos. Que gane mejor. Luego del fiasco del concurso y que Ricolás gane siendo elegido el nuevo chef, su protagonista se encuentra devastado. Pero ahora, por obra del señor, le aparece otra oportunidad. El concurso nacional de cocina buscando nuevos talentos. De todas las recetas que se envíen, solo entrarán 10 al concurso. Mientras Pato hace una entrega, se detiene a hacer su Johnny Cake, dejando su uniforme en los lavaderos. Aquí un tipo lo toma y al salir los pastrulos lo confunden con Pato. Una cara de recontra baboso. Un niño que se encuentra muy cerca ve cómo el tipo masacra a los pastrulos, así que espera afuera para ver al ninja. ¡Fuera!
El niño le cuenta la historia a su padrino, Miguel Ignacio, quien aquí es Toyo Sordo, y el niño es conocido como Brujini. Estos son un par de charlatanes que se hacen pasar por chamanes para estafar a la gente. El Toyo Sordo tiene una manía con un sombrero debajo del mar. Ese día, después de trabajar, deciden hacer un delivery. ¿Y quién les lleva este delivery? Ni más ni menos que... Buenas. ¿Pero qué haces con la comida? Perdón. ¡Te voy a convertir en sapo! No. ¿Así se aguantan? Por acá están. ¡Soy Toyo Sordo! Él conoce a Toyo Sordo, pero Brujini lo reconoce. Para Toyo Sordo, Pato es una oportunidad para recuperar su sombrero, así que intenta manipularlo prometiéndole que le hará ganar el concurso de cocina sin antes pedirle lo necesario para el ritual. Vas a traer una foto de cuando eras niño, un mechón de tu cabello y un diente de ajo. Y 6 palos de anticucho. Con los anticuchos no vas a traer solo el palito. Ahora conocemos a Tito, pero nosotros le diremos Tony, quien es publicista y ayudará a Wendy en su campaña para ser la nueva alcaldesa. Nuestro protagonista cumplió y se llevó a cabo el supuesto ritual. El plan de Toyo Sordo fue enviar él su propia receta al concurso, nombre de Pato. Al día siguiente todos hablan del nuevo finalista, sí, nuestro prota, ya que Toyo Sordo le envió su receta del ceviche de tiburón. ¿De tiburón? ¿De tiburón? Sí, pero no de cualquier tiburón, ¿eh? De un tiburón dormilón. Y no conforme con eso, se comprometió a bajar al fondo del mar, encontrar el tiburón, despertarlo a cachetadas y hacerlo ceviche. ¡Ay, qué hombre! ¡Qué macho! ¡Ay, qué caso! ¿Pero está hablando en serio? Toyo Sordo le intenta explicar que él puede lograr la receta, pero aparece un gran problema. No sé nadar. Ya no sabe nadar, no, que era un superdotado. Ahora Pato tiene que aprender a nadar, demostrándonos que es una desgracia para el nado. Su profesor Eric Helera le da una alternativa: usar aletas. Y aquí nuestra desgracia de protagonista nos mostrará su talento. Este nada como un pez. Luego de sumarle haber aprendido a bucear, ahora Pato es todo una estrella. Pato, haz tu maleta. Nos vamos. ¿A dónde? A un pueblito que se llama Puerto Angustia. Volvemos con Lalo, quien fue enviado a Puerto Angustia. Él es el jefe de cocina, pero el encargado de todo el puerto es él, Petardo, quien ya sabemos que es Mandril. Luego de que Lalo dé su queja que los trabajadores no comen trigo, Mandril le manda a comprar 4 sacos de trigo. Los cuales termina por preparar y se los da de tragar a los trabajadores. Por otro lado, Pato, Toyo Sordo y Brujini se dirigen a Puerto Angustia. Ellos tomarán un barco que los lleve a la Isla del Sombrero. No vas a ir solo. ¿Pero por qué tengo que ir yo? Yo no puedo ir, si vos me matan. ¿Y si es que me matan a mí? ¿Quién te va a matar? Vas a ir con tu guardaespaldas ninja. Al mismo tiempo, Don Gil pretende desaparecer a todos los peces de la Isla del Sombrero. Quiero que vayan ahí y los maten a todos. ¡No dejen nada! ¡Háganlos harina! ¿Está claro? Ya que todos los trabajadores zarparán, Lalo pide un favor. Necesita otro ayudante de cocina. Luego de que le den la aprobación, comienza su búsqueda. En ese mismo momento, Pato está en un nuevo ritual. Que aparentemente lo protegerá de los peligros del mar. Analizaremos el mapa para encontrar el sombrero, aventarse desde la isla, seguir a los tiburones, quienes nos llevarán hacia la tortuga, quien al mismo tiempo nos llevarán a las barracudas, quien al mismo tiempo nos llevarán a las mantarrayas, que al mismo tiempo nos llevarán donde bailan las anchovetas. Abajo de ellas desfilan las babosas. Ahí al costado veremos el ancla hundida, que estará cerca de donde caza el atún. Y ahí al lado estará el tiburón dormido, que estará marcado por un sombrero. Al día siguiente, Pato emprende la aventura con Brujini. En camino al puerto Angustia, se encuentran con Lalo. ¡Pato! 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 Luego de explicar que se conocen del colegio, Pato intenta tomar el puesto del nuevo ayudante de cocina. La fruta orgánica, el arroz integral. ¿Y eso es comida? Por favor, llévense al macrobiótico este, ¿quieren? Fallando como todo un campeón, Brujini es quien logra salvar la situación. Y este es el número de mi hermana. Quedan
contratados. El espárrago macrobiótico. Ya en el barco, por un error, Pato ingresa al cuarto de la mujer de Mandril, quien es la Teresita, que le mete terror para que le prepare una ensalada. Poca beterraga. Pato, rindiéndose porque siente que no está preparado para esto, llama a Toyo Sordo, quien lo engaña nuevamente diciéndole: no es sal. No es sal. ¿Qué es? Polvo embrujado. Toda persona que respire esos polvos te tendrá miedo. Al día siguiente, Pato esparce la sal por todo el barco. Al mismo tiempo, descubren que Pato y Grujini son infiltrados del brujo y que saben dónde está el sombrero. Así que deciden seguirles la corriente, pero con una advertencia: que nadie se acerque a Pato, ya que los pastrulos lo acusaron de que es un ninja. El baboso de Pato cree que ahora le temen por el salero, así que aprovechan la situación. El barco se había convertido en una fiesta. Mandril le pide a su Teresita que le saque información. Me siento sola, acompáñame. Ya, pero tengo que ver, la sopa la he dejado en el fuego. La sopa en el fuego. El único que cae es Lalo, revelando todo. Al día siguiente, Mandril confronta a Pato. Ahora el par de cojudos son enviados a bucear. Ellos deberán traer el sombrero. Por los peligros del mar, Lalo opta por llevar un arpón. Gato lleva una cruz, pa' que se lleve al diablo y le deje a Jesús. Ahora empieza la aventura. Comienzan a seguir a los tiburones, logrando encontrar la tortuga, quien las guió hasta las barracudas, quien las llevó hacia las mantarrayas, que al mismo tiempo las llevó hacia donde bailan las anchovetas. Cuando vieron abajo encontraron las babosas, y al lado estaba el ancla. Poco más allá encontraron el atún, y ahí al lado encontraron el sombrero. Ahora que conocen el lugar, regresan a la superficie. Para su buena suerte, los ayudantes de Lalo durmieron a todos con la sopa y los terminaron amarrando. Ahora lo único que sigue es ir por el sombrero. ¿Qué? ¡Inflalo! ¡Baja e inflalo! Que infle el sombrero. Listo para bucear, Mandril logra lanzar sus aletas al mar. Entonces Pato piensa: voy a arriesgarme a terminar ahogado en el fondo del mar por un sombrero de un brujo que me engañó con la sal y hizo que casi me maten. Sí, pues creo que sí. Así que logra bucear y conseguir sus aletas, llegando por fin al sombrero. Luego de inflar el sombrero, ahora el siguiente paso es cazar al tiburón dormido. Unos dicen que atrapó al tiburón con una red, otros con un arpón, pero la verdad fue muy distinta. Luego de contarle a Patty que la Wendy saboteó el concurso del chef, ella le termina por sabotear su candidatura. Somos un grupo conocido de... ¡Nos une la pasión por...! Siendo así correteados por la multitud, Pato y Lalo ahora son héroes, porque recuperaron el tiburón dormido de oro. El tiburón dormido es una pieza de oro puro, adornaba la mismísima mesa del Inca, fue robada hace 15 años. Perdida en alta mar cuando trataban de sacarla del país. Al mismo tiempo, Don Gil, como jefe de la banda, es capturado. ¡Lléveselo! ¿Qué pasó? ¡No! ¡A mí no! Nuestro grupo de antagonistas sin carisma son despedidos por su mismísimo jefe. Están despedidos por irresponsables y por inútiles. Llegó el día del concurso de cocina, momento en que Pato ingresará para mostrar el ceviche de tiburón dormido. Luego de que le preguntaran si cumplió con todo lo que prometió, ¿lo despertaste? Ajá, sí. Lo hiciste ceviche. ¿Vacía? No. Según cuenta Machín, Pato al ingresar al mar reflexionó, ya que él siempre creyó que el mar era una despensa de donde podía conseguir todo tipo de peces, pero ahora él cambió. ¿Este concurso necesita un cocinero más y este mar necesita un tiburón menos? Qué orgullo que seamos los campeones cocinando peces, pero también tenemos que ser campeones conservándolos. Luego de darnos una reflexión sobre el mar, ahora Pato es conocido por todos, súper famoso. Y su puesto de comida siempre tendrá un cliente a quien atender. Luego de esto, Toyo Sordo nos cuenta cómo llegó el tiburón de oro a las profundidades del mar. Resulta que él trabajaba para Don Gil. Un día tuvo problemas con él, así que huyó. Pero antes de irse, le robó su tiburón de oro. Como fue perseguido, lo dejó en una ruta que solo él conocía y lo marcó con su sombrero. Cuando escapaba, le lanzaron una bomba, la cual lo dejó sordo de un oído.
Pato y Lalo se hicieron socios y abrieron su cevichería, y la abuela celebró su cumpleaños a lo grande. Y nos despedimos con el final de la historia. Dicen que la gente aprendió a cuidar el mar. ¿Ustedes pueden creer semejante cosa? Y así como dice Machín, si seguimos sin cuidar el mar, pronto no nos quedará nada. Y no digan que no se lo advertimos. Fin. Esta vez me ganaron. Pero la próxima, ¡me la pagan! Saludos para José Explay, El Gato Jazz, Roberto Ramsés Flores Portugal, Irianis Arias, Edwin Checori, José, Jean Patrick Cerrón Contreras, Carlos Renovatio y Causita Gamer.